Muy buenas a todos, soy Merechi, bienvenidos al juego, bienvenidos a una nueva demo. Vamos a probar este Barbarian Saga de Beastmasters, juego que sale próximamente, el juego está en castellano y estamos ante un Metroidvania, dibujos animados tipo Dark Soul, editado por Selecta Play, desarrollado por Tamarind Studio y bueno, nos han enviado una copia de la demo y bueno, pues vamos a probarlo. Agradecer la confianza, bueno, pues que ponen en este pequeño y humilde canal. Y vamos a traer esta pequeña demo de un juego que, bueno, pues tiene muy, muy buena pinta. La cago en él. Cada vez tenemos combates más difíciles, las cosas están cambiando y parece que nuestras vidas cotizan menos que la mierda de Trasgo. Antes éramos héroes del abismo, ahora creo que disfrutan con nuestras ejecuciones en combate. Hermano, pienso igual que tú. Lo estaba comentando con Kriv y Joe. Aunque no me contesta, el pobre se ha llevado una buena paliza. Creo que tu compañero parece no tener buen aspecto. ¿Se sabe algo del maestro invierno? No, y tengo un mal presentimiento. Pero podrías probar a buscar al maestro por las montañas. Soy una criatura sensitiva y puede escuchar las campanas vespertinas por toda la ciudad. El rey Ramir, el sabio, debe haber muerto y no creo que el sádico de su hijo siga con el antiguo pacto. Y más aún sabiendo de la influencia venenosa que tiene el reino sacro sobre ese maldito niño malcriado, tenemos que intentar salir de aquí. Creo que cuando Krav y yo se reponga nos vamos a ir de Imperia a un lugar más cálido. Lo intentaremos por la alcantarilla. Me parece escuchar una voz susurrante proveniente de allá abajo. Si puedes ir abriendo el camino, te lo agradecería, hermano. Cuenta con ello. Y no te preocupes, si hay algo vivo o muerto esperándonos allá abajo, le arrancaré la cabeza. Nos veremos pronto. No dejéis que os maten. Estoy esperando. No sé si ha sido buena idea. ¿De dónde viene esa maldita voz? Sigue la senda de las ratas y los huesos. Llévame contigo. Así que aquí acaban sus últimos días el bastardo del rey ciego, culpable de casi todas las guerras de Arborea. No tiene signos de que haya muerto asesinado. ¿Acabaste con él? Su codicia acabó con él. No vas a poder escapar de aquí sin mi ayuda. Sácame de aquí y prometo no comerte. Sinceramente es la prioridad del mundo coger un objeto maldito oculto en las entrañas de una arbórea y encima habla. Pero no podré sobrevivir sin un arma. Ahora, a por el tutorial. Qué guapo se ve, ¿no? Las habilidades usan estamina. ¿Eh? Poción de salud pequeña. World.
Open. Un bar. Qué guapo artísticamente, ¿no? A eso ya ves, que ven estos viejos ojos, un borroso visitante. No esperaba visita, hubieses cogido un... esto... recogido un... esto un poco. Ah, creo que te faltarían años de esta segunda luna para recoger esto. Y una escoba del tamaño de Meridia. ¿Qué va, amigo, si todo está brillante como el primer día? En fin, soy el maestro de las llaves. He guiado a grandes monarcas a reuniones clandestinas por este entramado entre las reinos durante años. Aunque cierto es que ya nadie se acerca por aquí. El inframundo mutante últimamente está infestado de monstruos. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tienes algo que puede ayudarme al camino? Lo cierto es que creo que sí. Claro que tiene un precio. Le pedías también monedas a los grandes monarcas cuando usaban estos caminos para irse al prostíbulo de Villatopo. No, y quizás por eso aún sigo viviendo aquí. Pobre como las ratas. ¿Queréis algo? Mira, pociones... Un poco de daño. A ver. ¡Hostia! Era muy tonto. Y luego estaba yo. Anda, mira, mapa. Nice. Sabía yo que os daba el mapa. Vale. Atravesamos a los enemigos, lo cual está nice. Se queda aquí. Joder, me ha hecho la mierda los cupitajos, la madre que los parió. Thank you.
Este va muy fino, Fino y me deja un montón de cosas debajo. Vamos a explorar. Secretitos también, ¿eh? Parió. Bajar. ¡Pues ansia! Qué guapo, tío. Hostia. Tiene que curarme, no me da cuenta que tiene que curarme. No me da cuenta. Joder. Curarnos un poquito que nos... ¡Joder! ¡Madre mía!
qué desastre soy. ¿Me puede? Es que me puede las ansias. Estamina baja, tú. Ah, que se gasta la estamina cuando... Y haciendo das ahí... Hay algo. Ya tienes lunas de Angor. Y bajo ellas la morada del dios Akabalakán. Silosotras, adorada por los antiguos como símbolo de fertilidad. Las servían con sacrificios y tesoros hasta que un día nacieron niños enfermos. Los habitantes enfurecidos destruyeron el templo y entregaron a los seguidores junto a ella, la cual, entre lágrimas, maldijo el lugar. Imagino que se podrá hacer algo. Hola, bonito pelo.
Tú no pasas extraña. ¿Eres de las tías del sur? De muy al sur, diría yo. ¿Debo usar mi espada? No sé, es algo sinistra. ¿Te la puedes guardar para ti? Me comeré, cállate. Te he estado perdiendo. Se te ha perdido el templo viajero. ¿Qué se te ha perdido el templo viajero? Es magnífico todo lo que cuentan estas paredes y arquitecturas. Entre los textos puedo leer algo como: destruir las cuatro máscaras y la puerta se abrirá. En fin, estoy en busca de algo bastante importante, la verdad. No puedo perder el tiempo con otro Buster. Yo también busco algo importante. Quiero llegar al norte antes de que caiga la noche y me deje atrapado, en un templo maldito. Encima de una espada que dice cosas como: me comeré tu corazón. Un momento, ¿has dicho otro Beastmaster? Joder. Hostia, vaya carga que me ha pegado, con puta de él. Uf, hasta atrás. Ah, vaya, si era, no lo había descubierto. Está bien eso. Está muy guapo el juego, ¿eh? Complicado hacer parry, que se podrá hacer parry seguro. Ah, pinchos, joder. Me he fijado esos pinchos, pues. Hostia, el flechazo. ¿O algo? ¡Qué cabrón! ¡Me hago el arco!
Dios, ven, no, macho. Madre, lo parió. Ya me da que no puede ir para la derecha. O sea, para la izquierda, tú para la izquierda. Me da que no, ¿eh? No haces nada bloqueando. Bueno, sí, vale, no, no te hace daño, pero... Ese es un atajo que no he hecho. Oh, qué fallo. ¡Hala! Me puede las prisas, my friend. Si me transformo en... En Beastmaster.
Bueno, ya hemos salido a atajo. Me ha costado, eh. Desastre, tío. Mucha vida, ¿eh? No, no tienes mucha vida, no. Hostia, me dan. Y aquí tiene nada, tú. Hasta allá, tío. Me están dando pa'l pelo. Bueno, la verdad que el juego está guapo. Me pone un poco la ansia, ya lo sabéis. Pero va muy bien, artísticamente es precioso. Creo que tenemos un buen Metroidvania así entre manos. Los detalles no me terminan de convencer. Por ejemplo, hay que te quedes ahí tan. Bueno. Ahora ya podemos pasar, ya abierto el. El atajo. Vaya, hombre. Tenemos que ir para a ver si vamos para arriba o. Qué más espelma, de verdad. Pero por aquí no es, no, por ahí no es. A ver si llegamos a esa plataformilla. Sí. Hay un puñetero. De guardado, ¿eh? Hostia, pinchos. Ni más pinchos. Venga, ya vale por hoy. No quiero más pinchos. Y para hacernos una idea, yo creo que ya está bien, ¿no? Un buen Metroidvania que se nos viene, no sé cuándo sale, pero bueno, pues oye, ahí está. Le seguiremos la pista, ya sabéis, un buen like, un buen comentario, seguiremos dándole a esto de los videojuegos. Sed buenos, nos vemos. Adiós.